Bienvenido seas tú a la clase, bienvenido seas tú a la clase. Te saludo con una sonrisa, sonrisa, te saludo con una sonrisa. Bienvenido seas tú a la clase, bienvenido seas tú a la clase. Hola, hola, mis niños, qué gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy es jueves 5 de noviembre del 2020. Este día vamos a estar trabajando con un tema muy sencillito que se llama observa y completa. Ok, lo primero que debemos de hacer es recordar cada uno de los números que hemos visto y lo vamos a hacer mediante el conteo. Así que mucho ojo y pongan atención al tablero que tenemos aquí enfrente en la pantalla. Ayúdame a comenzar. Recuerda que comenzamos justo aquí. A la cuenta de tres comenzamos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hemos llegado hasta el número 30. Ahora, mis corazones, vamos a pasar a nuestras actividades. Esta actividad la vamos a encontrar en la página 36 y 37. Fíjate muy bien. En la página 37 vas a encontrar este recortable que son unas moneditas. Lo que tenemos que hacer es muy fácil. Como puedes ver aquí, estos niños quieren comprar en la maquinita de dulces unas paletas. ¿Pero qué crees? Que esos niños necesitan de tu ayuda. Tienen que colocar dentro de los renglones la cantidad de dinero que marca la paleta. Entonces, esta paleta de color rojo, ¿cuánto cuesta? Fíjate bien, aquí tiene el precio. Muy bien, esta paleta cuesta 3 pesos. Entonces, vamos a apoyarnos de las moneditas. La de 10 pesos, la de 5 pesos, la de 2 pesos, la de 1 peso y nuevamente tenemos otra filita de 1 peso para poder formar la cantidad que serían 3 pesos. Después, en la parte de abajo vamos a encontrar otra paleta en color verde. Esta paleta de color verde, ¿cuánto cuesta? Muy bien, cuesta 2 pesos. Ahora, de todas estas monedas, ¿cuáles utilizarías tú para formar los 2 pesos que nos solicita? Después, en la parte de abajo, en color amarillo, vamos a encontrar otra paleta. Esta paleta cuesta 4 pesos. Nuevamente, utilizando las moneditas, vas a colocar en el renglón las monedas que nos ayuden a formar 4 pesos. Después, en la parte de abajo, vamos a encontrar una paleta en color azul. Esta paleta tiene su precio. ¿Cuánto cuesta? 5 pesos. Ahora, de todas estas moneditas, ¿qué monedas nos ayudan a formar los 5 pesos? Ok, chicos, pues vamos a hacerlo juntos. Recordemos que cada paleta tiene una cantidad de dinero diferente. Esta roja vale 3 pesos, la verde 2 pesos, la amarilla 4 pesos y la azul 5 pesos. Entonces, si tú tienes una manera diferente de poner el precio de cada paleta, está bien. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Si tú lo quieres hacer diferente, es válido y está súper bien. Entonces, si esta paleta de color rojo nos dice que debemos de pagar 3 pesos por ella, ¿qué monedas pondrías tú? Fíjate bien, yo pondría una de 1 peso y una de 2 pesos. Entonces, si aquí tengo 1 peso y aquí tengo 2 pesos, ¿cuántos pesos hemos formado?
Uno, dos, tres. Hemos formado 3 pesos. Ahora, en la parte de abajo, en color verde, tenemos otra paleta que vale 2 pesos. ¿Qué monedas utilizarías tú para formar la cantidad de 2 pesos? Yo pondría, fácil, para no complicarme, una moneda de 2 pesos. Pero, ¿qué pasaría si juntáramos 2 monedas de 1 peso? Si ponemos 1 peso y 1 peso, ¿cuántos pesos formarían? 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos muchas maneras divertidas de formar la cantidad de 2 pesos. Ahora, en la parte de abajo vamos a encontrar otra moneda. Esta moneda, ¿cuánto vale? 4 pesos. ¿Qué monedas utilizarías tú para formar los 4 pesos que necesitamos por esta moneda, por esta paleta? ¿Qué pasaría si nosotros ponemos 1 peso, después otro peso y después 2 pesos? A ver, cuéntale bien. Si primero pongo 1 peso, después pongo otro peso y después pongo una moneda de 2 pesos, ¿cuántos pesos tendríamos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos pesos tenemos aquí entonces? 4. 4 pesos que vale la moneda. Y por último, en la parte de abajo tenemos en azul una paleta que vale 5 pesos. ¿Qué monedas pondrías tú para poner el valor de 5 pesos? Fíjate bien, yo pondría la moneda que vale, que tiene el valor de 5, porque esta paleta cuesta 5 pesos. Pero aquí tú puedes jugar con otras monedas. Aquí puedes utilizar las monedas de a 2, las monedas de a peso, y las puedes combinar y divertirte para formar los 5 pesos que necesitas para que estos niños puedan comprar la paleta. Espero te diviertas jugando con las moneditas. Es bien divertido y bien fácil y muy entretenido. Ahora, si te sobraron moneditas, con esas moneditas puedes jugar con tus hermanitos, con tus papás, con tus abuelitos. ¿Y a qué puedes jugar? A la tiendita. Y entonces ellos te pueden decir, por ejemplo, que por una manzana tienes que pagar 8 pesos y tú con las moneditas formar la cantidad de 8 pesos para poder pagar esa manzana o cualquier objeto que ellos te vendan. Entonces va a ser muy divertido porque aparte de jugar vas a aprender. ¿Sale y vale? Ok, mis niños, para la siguiente actividad vamos a trabajar en la página número 39 de nuestro libro de matemáticas y vamos a encontrar esta actividad. Tenemos que descubrir cuánto dinero tiene cada niño y niña. Y entonces vamos a escribir dentro de este rectángulo la cantidad que tiene cada uno. Entonces, fíjate bien, este niño rompió su cochinito y logró juntar todo este dinero. Para poder saber cuánto dinero es, vamos a utilizar nuestro ábaco o semillitas para descubrir cuánto es. Yo aquí tengo a mi amigo el ábaco. Entonces, recordemos que primero las bolitas tienen que estar todas en un solo lado. No pueden estar revueltas porque nos vamos a confundir. Entonces, voy a poner mi ábaco de las bolitas de un solo lado. Y entonces, cada filita va a representar a una moneda diferente. Esta moneda que está aquí en la pantalla, ¿cuánto nos dice que tiene? ¿Qué valor tiene? Tiene el valor de 5 pesos. Entonces, como vale 5 pesos, en la primer filita yo voy a poner 5 bolitas para poder representar su valor. 5 bolitas, 5 pesos. La siguiente moneda tiene otro valor. ¿Qué valor tiene? De 5. Entonces, nuevamente voy a poner 5 bolitas porque esa moneda vale 5 pesos. La tercera moneda tiene otro valor. ¿Qué valor tiene? Fíjate en el número. Correcto, esa moneda también vale 5 pesos. Entonces, nuevamente, ¿cuántas bolitas voy a poner?
5. Ok, vamos con las de la filita de en medio. Esta moneda tiene un valor diferente. ¿Qué valor tiene? Correcto, tiene un número 2, entonces vale 2 pesos. Y si esa moneda vale 2 pesos, ¿cuántas bolitas voy a poner? Muy bien, vamos a poner 2 bolitas. 1, 2. La siguiente moneda tiene otra cantidad. ¿Qué cantidad tiene? Correcto, nuevamente, es una moneda de 2 pesos. Entonces, si esta moneda vale 2 pesos, ¿cuántas bolitas tengo que poner? 2, 2 bolitas. Vamos con la última fila. Esta moneda tiene un valor diferente a las otras. ¿Qué valor tiene? De 1, ¿verdad? Entonces, si esta moneda vale 1 peso, ¿cuántas bolitas tengo que poner? 1, ¿verdad? Ahora, vamos por la última moneda. ¿Qué valor tiene esta moneda? De 1, de 1 peso. Entonces vamos a poner una bolita. Ahora sí, chicos, ya observamos y distinguimos cuánto vale cada una de estas monedas. Y lo representamos con las bolitas aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es contar y sumar cada una de estas bolitas para saber cuánto hay en total aquí. Entonces, para saberlo, vamos a empezar a regresar las bolitas contándolas. Entonces, vamos a contar la primera fila. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En total, este niño logró reunir 21 pesos y dentro del renglón vamos a escribir el número 21. Entonces, ahora sí, yo sé que 5 más 5 más 5 más 2 más 2 más 1 más 1 forman 21 pesos. Y así le vas a ir haciendo para ayudar a cada uno de los niños a saber cuánto dinero lograron reunir. Espero te diviertas contando y sumando. Ahora fíjate bien. En la página número 40 de tu libro vamos a realizar la misma dinámica, pero en esta ocasión estos puerquitos adentro tienen monedas. Cada uno tiene una cantidad diferente. Nuevamente vamos a utilizar nuestro ábaco para representar por filita el valor de cada moneda y dentro del cuadrito vamos a escribir cuánto dinero tiene cada cochinito. ¿Sale y vale? Ok, chicos, la siguiente actividad la vamos a encontrar en la página 41. Pero fíjate bien, nuevamente vamos a seguir trabajando con monedas, pero en esta ocasión vamos a tachar las monedas que necesitamos para comprar objetos. De este lado de la pantalla tenemos unos objetos que necesitamos comprar. Necesitamos unos globos, un lápiz, un helado y unas canicas. Dentro del recuadro de color rojo está su valor. Los globos valen 14 pesos. El lápiz vale 12 pesos. El helado vale 13 pesos y las canicas valen 10 pesos. De este lado tenemos el dinero para pagar. Entonces, si estos globos valen 14 pesos, ¿qué monedas necesito tachar para formar los 14 pesos? Puedo tachar la moneda de 10 para poder comprar los globos, pero no me alcanza aún. ¿Qué otras monedas necesito para formar 14 pesos? Ya dimos 10. Si damos una moneda de a 1, serían 11. Con otra moneda de a 1, ya nos saldrían 12. Con otra moneda de 1, ya serían 13. Y con otra moneda de 1 serían 14.
14. Entonces aquí nosotros ya logramos juntar los 14 pesos para poder comprar los globos. ¿Sale y vale? Entonces, esta misma dinámica la vas a realizar con el lápiz, el helado y las canicas. ¿Sale y vale? Recuerda que puedes ir combinando las monedas de diferentes maneras para que te sea más divertido y aparte para que vayas aprendiendo a manejar el dinero. Ok, chicos, ahora fíjate bien. Vamos a jugar con dinero nuevamente. Vamos a jugar a formar la cantidad de dinero que nos solicita la actividad. En la página 42 vas a encontrar esta pequeña actividad y en la página 43 vas a encontrar los recortables. Vas a recortar las monedas siguiendo la línea punteada. Ya que las tengas recortadas, las vas a acomodar siguiendo su mismo valor. Después, de este lado vas a encontrar unos objetos. Aquí tenemos unos dulces que valen 15 pesos, una malteada que vale 25 pesos y una paleta que vale 13 pesos. Tienes que jugar con estas monedas para poder darle el valor correcto a cada uno de los productos. Ok, chicos, vamos a comenzar a formar la cantidad que nos pide cada uno de los productos para poder comprarlos. Estos dulces nos dice que cuesta 15 pesos, ¿verdad? Si nosotros ponemos una moneda de 10, una moneda de 2, otra moneda de 2 y una moneda de peso, ¿cuánto dinero tendríamos? 10 más 2 son 12. 12 más 2 son 14. 14 más 1 son 15. De esta manera ya tengo los 15 pesos que me piden para poder pagar los dulces que valen 15 pesos. Ahora, ¿tú cómo le harías para formar los 15 pesos? Recuerda que se vale jugar con las monedas. Y así le vas a ir haciendo con cada una de estos productos. ¿Sale, vale? Ok, chicos, para nuestra última actividad vamos a hacer el trazo de los números del 1 hasta el 30, ¿vale? Ahora, lo que vamos a necesitar es nuestro cuaderno y nuestro lápiz. Primero vas a poner tu margen. Recordemos que cuando hayas terminado de poner tu margen, no debemos de escribir en los taches, solamente vamos a escribir en los puntitos. ¿Sale, vale? Para poder realizar el trazo de los números, vamos a utilizar el tamaño que nos dan los dos puntitos a lo largo. ¿Sale, vale? Entonces, ya que hayas trazado tu número 1, recuerda dejar dos cuadritos de espacio para poder escribir el siguiente número, que es el 2. Ya que hayas trazado el número 2, recuerda dejar dos cuadritos de espacio para poder trazar el siguiente número. Es muy importante que dejes el espacio en cada uno de los números para que no se vean todos amontonados y también para que no formemos otra cantidad, ¿verdad? Ahora, chicos, no importa si nos vamos chuecos. Recuerden que estamos aprendiendo a ubicarnos en los cuadritos. ¿Sale y vale? También es muy importante lo siguiente. Mamita y papito no nos deben de remarcar por debajo el número. Es trampita. Ustedes lo tienen que intentar solitos. Yo sé que lo van a lograr y lo van a hacer súper bien. Confío en ustedes y ustedes deben de confiar en lo que hacen. Entonces, si nos vamos chuecos, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Pero por favor, no escriban debajo los números y ustedes los remarquen. No, ustedes tienen que intentarlo, corazones. Y pues bien, chicos, con esto hemos concluido nuestras actividades del día de hoy. Espero te diviertas mucho. Ahora, mis niños, vamos a despedirnos con una canción. Adiós, adiós, carita de arroz. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Descansen, chicos, pásenla bonito. Nos vemos mañana. Bye.